Bueno, estamos con Loti, creador del obelisco en Doha. ¿Cómo surgió esto y desde cuándo nació? Sí, surgió cuando los seguidores míos se enteraron que me venía para Qatar. Empezaron a decirme, che, tenés que hacer algo simbólico, tenés que llevar algo, un pedido de la gente. Y el pedido fue traer el obelisco. Y nada, se repudrió, lo armé, empezamos a crear la idea. Y lo hicimos con un poquito de plástico y una tela larga, tensada. Y bueno, lo pudimos armar recién ayer en el banderazo, antes del partido de México, y explotó todo. ¿Y vos sabés en qué momento se viralizó? O sea, ¿en qué momento te diste cuenta? En el momento que estaba el obelisco delante de todos, sabíamos que se iba a viralizar. Así que nada, después fue cuestión de un tiempo que subimos un TikTok, que se explotó todo, y después la gente siguió levantando notas, videos, y se viralizó rápido. Así que una locura. ¿Cuál era otra de las ideas que se te ocurrieron? Porque vos me dijiste, fueron varias, y tus amigos te dijeron, bueno, hace esto. ¿Había otras? No, esa fue como la más puntual, la que más era acertada, digamos, y más posible de hacer, así que le mandamos a todos con eso. ¿Y estos son tus amigos los que están armando acá? ¿Son un grupo de 5 o 6 que...? Sí, un grupo de amigos que vinimos a disfrutar, a alentar la selección y, bueno, pintó armar el obelisco. Bueno, gracias. Gracias, hermano, gracias a vos. Trajimos el obelisco a Qatar y esto fue lo que pasó.